Al punto 2 del orden del día, moción sobre medidas para evitar las inundaciones en el Mar Menor y eliminación de vertidos procedentes de la Rambla del Albujón, formulada por don Antonio Guillamón Insa y doña Yolanda Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra el señor Guillamón Insa. Señora presidenta, una cuestión de orden, si me lo permite. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado un recurso de reconsideración a la enmienda de la totalidad que presentó sobre la moción que vamos a debatir a continuación. No sé si el Grupo Ciudadanos, que tampoco fue, también fue inadmitida su enmienda, pero no entendemos cómo volvemos a debatir un asunto cuando aún no se ha resuelto el recurso de reconsideración presentado por este grupo parlamentario. Es que, de nuevo, volvemos a hacer las cosas mal. Pedimos que se reconsidere, se reúna la mesa y se decida sobre el recurso de reconsideración sobre nuestra enmienda a la totalidad que presentamos en el día de ayer, la cual fue inadmitida y, de nuevo, se vuelve a vulnerar nuestro derecho a presentar recursos sobre decisiones que adopta la mesa y los cuales estamos en nuestro derecho. Muy bien. La mesa considerará en su próxima reunión el recurso presentado por ustedes, tienen de plazo 3 días y a partir de ahí podrán presentarlo como nueva iniciativa si así lo consideran. En el caso concreto de inadmisión, de la mesa ayer de la enmienda que ustedes habían presentado, se trataba en concreto de un texto que ya ha sido debatido y aprobado por esta Cámara en las resoluciones del debate del Estado de la región, que por tanto era reiterativo, que por lo tanto no se admitió directamente. Señora presidenta, en primer lugar. Pero es que no se trata de que usted y yo establezcamos ahora aquí un debate. Usted, pero es que lo que está diciendo no es verdad. Bueno, está usted faltando a la en verdad. En ese caso usted lo alegará. Lo hemos alegado y no se nos ha contestado. Señor portavoz, tiene usted 3 días para presentar el recurso que la mesa estudiará. Que la mesa estudiará. Y nos están vulnerando nuestro derecho y cuando a ejercer nuestra posibilidad de presentar y una cuando enmienda, sea admitido por la mesa, podrá usted hacer todas las consideraciones que considere. Hoy, las admitidas a trámite y ordenadas por la Junta de Portavoces son las iniciativas que se van a ver en este pleno. Las no admitidas, no. Pero nosotros tenemos Señor, derecho no a quiero entrar en debate. El recurso le retiro de reconsideración. El uso de la palabra. Señor portavoz, le retiro el uso de la palabra y le ruego que no interrumpa el pleno. Estoy ejerciendo mi derecho. Está usted ejerciendo su derecho. Usted ha expresado. Usted solo puede ejercer ese derecho en estos momentos por escrito, como usted lo estime pertinente, y tiene 3 días para hacerlo. Y la mesa tendrá las oportunas consideraciones que le notificará por escrito y dirá cuáles son los motivos y las razones por lo que no se admitió esta enmienda. Muy bien. Magnífico, pues la mesa en su próxima reunión será lo primero que considere el recurso que ustedes han presentado. Vamos a dar continuidad al pleno. Bien, señora presidenta, señorías, público que nos acompaña. En los últimos años hemos asistido a la transformación de cultivos tradicionales de secado por cultivos de regadío intensivo en las zonas comprendidas entre la vía rápida de la Manga y el litoral de la ribera sur del Mar Menor, que ha producido una situación que podría calificarse de dramática y de insostenible en los núcleos urbanos de Villas Caravanín, Mar de Cristal, Los Nietos, Playa Honda o Islas Menores. Porque esta alteración es la fuente de dos graves problemas que aparecen cuando se producen las lluvias torrenciales porque son propias de este territorio en el que vivimos. El primero, de tipo medioambiental, como consecuencia del lavado del suelo y del arrastre de materiales contaminantes al Mar Menor, donde vierten una enorme cantidad de sustancias nocivas para la laguna. El segundo, que afecta directamente a la vida de las personas al inundar espacios, viviendas y establecimientos
que producen un profundo quebranto en sus vidas cotidianas y un enorme deterioro en sus bienes. Y estas consecuencias se derivan de la modificación arbitraria de la orografía, de la mala orientación del rotulado de las tierras, de los cambios de las canalizaciones de las aguas de escorrentía o de la construcción de embalses que han influido tan negativamente con los graves episodios de inundaciones en los núcleos urbanos de esta zona. Así lo reconoce la propia Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente en el informe remitido al Defensor del Pueblo, a petición de este, cuando se interesó por las circunstancias que están sufriendo y padeciendo los vecinos de estas zonas residenciales del Mar Menor y los fuertes vertidos que se producen a dicha laguna. Y admitía también la Consejería en este informe el desconocimiento de si estas obras contaban con los correspondientes proyectos y licencias para su ejecución. Señorías, una cosa es que la Administración regional no tenga competencias en una determinada materia y otra cosa que cierre los ojos y tolere que se cometan toda clase de tropelías y que afectan tan gravemente no solo al medio ambiente y a la degradación del Mar Menor, sino también al deterioro de manera tan catastrófica de la vida de las personas. Pero también la Secretaría de Estado del Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura admite por escrito que las avenidas y las corrientes derivadas de las aguas pluviales se deben a alteraciones de la topografía ocasionadas por la acción de los propietarios o arrendatarios de las fincas que ahora concentran y canalizan las aguas de escorrentía hacia los núcleos urbanos y al Mar Menor, cuando antes discurrían dispersas y a baja velocidad. Y algo importante, se especifica en este informe el ámbito de competencia de responsabilidad de la Comunidad Autónoma de Murcia en cuanto a la contaminación de las aguas con contenido en fertilizantes procedentes de zonas agrícolas drenadas. Por tanto, no cabe una posición ni de desconocimiento ni de incompetencia de la Administración regional que debiera haber actuado de oficio, ante una situación que está afectando de manera tan grave al Mar Menor y a las personas. Y hay una cosa que creo que merece la pena destacar. Se trata de la presumible falta de colaboración con el Defensor del Pueblo, tanto de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, como el Ayuntamiento de Cartagena, cuando entonces estaba gobernado por el Partido Popular y la señora Barreiro, indicando en el caso de este último que podría dar lugar a una declaración de actitud hostil y entorpecedora, como se desprende de las comunicaciones de esta alta institución del Estado. Y esto es muy grave, señorías, esto es muy grave. Todo un mal ejemplo de administraciones democráticas, transparentes y colaboradoras con las instancias del Estado, que no han estado ni están a la altura de las circunstancias ante un problema que tiene una profunda repercusión social y medioambiental. Como saben, actualmente este asunto se encuentra en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y el Juzgado número 2 de Cartagena lo ha admitido a trámite. El fiscal ha indicado que puede haberse cometido hasta 4 delitos: contra el territorio, contra el medio ambiente, de usurpación de aguas y contra el patrimonio histórico. Y en su informe de diligencia de investigación al Juzgado de Instrucción de Cartagena también menciona de las alteraciones producidas por los propietarios o arrendatarios de las fincas que carecen de autorización o licencias de los movimientos de tierras practicados y de informe alguno de evaluación ambiental. Es decir, la justificación de las condiciones en las que se encuentra esta zona colindante con el Mar Menor es insostenible y el Gobierno regional no ha movido ni un solo músculo para evitar que esta situación siga produciéndose durante tantos años. Recientemente, y ante la actuación de la Fiscalía, la Consejería se ha visto obligada a proponer un proyecto de actuación para evitar las riadas provocadas por los cambios topográficos y de infraestructuras producidos en estas fincas agrícolas, que no ataque el origen del problema y sin considerar que pueden colapsarse las infraestructuras proyectadas por la cantidad de suelo erosionado que arrastran las lluvias.
Un proyecto que no dispone de una necesaria evaluación de impacto ambiental, porque todos sus efectos, además de sobre los núcleos de población, van a incidir sobre el Mar Menor. Evaluación de impacto ambiental que se justifica por las diferentes y ya conocidas figuras de protección internacionales de la laguna y que exigen que así sea. Miren, aquí no se trata de una actividad agraria realizada por agricultores al uso. Lo cierto es que varias grandes empresas agrícolas, algunas de ellas, como ustedes saben, multinacionales, decidieron establecer su actividad en esta zona del sector litoral del Mar Menor, declarada vulnerable por contaminación de nitratos, y no parece importarles en absoluto las consecuencias negativas que puedan acarrear. La cuestión es, señorías, si esta actividad en la zona concreta de la que estamos hablando puede llegar a ser compatible con la protección del medio ambiente, del Mar Menor y con la vida de las personas. Porque no solo estamos hablando de contaminación y de inundaciones, también hay que considerar otros efectos perjudiciales, como la emisión de fuertes olores, las plagas de insectos y las nubes de tierra que provocan estos cultivos intensivos y que trastornan gravemente a quienes viven en esta zona o a quienes solo pretenden descansar durante la temporada estival en un lugar que siempre ha sido envidiable para la temporada turística. Porque esto también forma parte de la actividad turística, señoras y señores diputados del Partido Popular. Se les ha llenado la boca durante todo este verano diciendo que había que proteger el turismo. Y estamos de acuerdo con esta apreciación, absolutamente de acuerdo. No solo ustedes son los que protegen el turismo, que constituye más del 10% del PIB regional. Sus comentarios han llegado incluso a rozar el insulto al resto de las formaciones políticas y particularmente al Partido Socialista. Pero al margen de esto, a lo que ya nos tienen por otra parte acostumbrados, lo cierto es que para proteger la actividad turística y a tantas personas que dependen de ella, es necesario actuar en el origen de los problemas y no ir parcheando con medidas allá y aquí según se produzcan las urgencias. El grave problema del que estamos hablando hoy aquí es una parte de la situación global en la que se encuentra el Mar Menor. Normalicen ustedes como gobierno la situación de este pedazo de tierra de la región de Murcia. Constaten ustedes quiénes se encuentran en situación de legalidad y quiénes no. Evalúen si este tipo de actividad agrícola es compatible social y medioambientalmente. Tomen ustedes decisiones que resuelvan el problema. No hagan esperar más a los vecinos que constituyen los núcleos urbanos durante todo el año y a quienes vienen a veranear a esta espléndida parte del Mar Menor, que no se merece ni su pasividad ni su falta de voluntad. No es suficiente con aparentar que después de 21 años de gobierno del Partido Popular, ahora se han convertido ustedes en los salvadores del Mar Menor, porque lamentablemente ustedes siempre han sido parte del problema y han permitido que las condiciones de la laguna sean las que hoy son. Son ustedes responsables políticos de que el Mar Menor haya alcanzado las condiciones en las que hoy se encuentra, y muchos nos tememos que, de la misma forma que un pirómano no puede ser bombero, el Partido Popular no será quien salve al Mar Menor. Ojalá me equivoque, porque al margen de los intereses políticos, lo que hace falta es que quien deben tomar las decisiones lo hagan con el único propósito de rescatar esta parte tan importante de la geografía murciana y este notable patrimonio natural que representa el Mar Menor para la región de Murcia. Pero también instamos al Gobierno regional a que tome las medidas oportunas para la retirada del cuarto espigón de la zona de los Urrutias. Concretamente ayer, casualmente, antes de este debate, conocimos la información por los medios de comunicación de que la Consejería había dado el visto bueno para la retirada en el mes de marzo del cuarto espigón. Ojalá así sea, estaremos vigilantes. Pero esto es una prueba de que las casualidades también existen. Después de la eliminación de tres de ellos, se ha podido constatar los efectos positivos que produce la correcta circulación de las corrientes marinas y, por tanto, no dilaten más este problema y pónganse a trabajar. No alteren más los ánimos de los vecinos que demandan, que demasiada paciencia han tenido ya con ustedes. Y voy terminando, señorías. Deseamos que los vecinos encuentren una respuesta positiva de las administraciones para que no vuelvan a reproducirse las angustiosas situaciones que causan las fuertes inundaciones que año tras año tienen que padecer.
una respuesta positiva para ver sus playas limpias de espigones, que tanto daño han causado al Mar Menor. Y, en definitiva, para que el Gobierno regional... Por favor, vaya terminando, señor Villamón. Señora presidenta. Adopte un plan integral de actuación para el Mar Menor que, de una vez por todas, termine con la triste situación a la que, por su irresponsabilidad, han condenado a la laguna y a las personas durante tantos años de gobierno. Por estas razones, exigimos que el Gobierno regional ponga soluciones a estos problemas y solicitamos a los grupos de esta Cámara que apoyen favorablemente esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Villamón. En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Buenos días, señora presidenta. Bienvenidos a esta nueva etapa del curso político a todos y a todas. Bueno, señorías, esta moción que debatimos hoy, evidentemente, sabemos todos que llega tarde. Llega tarde porque se registró en el mes de febrero y, evidentemente, si se hubiera debatido en aquel momento, probablemente los vecinos, a los cuales también saludo que hoy nos acompañan, con representantes de la Federación de Vecinos de la zona, probablemente los vecinos no estarían ahora mismo en la misma situación que hace unos meses y pendientes de lo que va a ocurrir en las próximas semanas. Esta moción llega tarde, pero su espíritu y las peticiones al Gobierno regional, desgraciadamente, son de más actualidad que nunca. La problemática del Mar Menor ha empeorado en los últimos meses, en concreto este verano, y en concreto desde que se registra esta moción. Y aunque la solución pasa por dar una respuesta integrada, no solo al aspecto que debatimos, sino a toda la problemática del Mar Menor, una respuesta a largo plazo, la situación que vienen viviendo desde hace años los vecinos y vecinas de la Ribera Sur del Mar Menor es insostenible. No es ni más ni menos que una de las consecuencias de una pésima gestión, de inacción institucional y falta de control sobre un modelo, en este caso el modelo agrícola de la zona, que a consecuencia de una mala transformación del territorio, que como ya se ha explicado aquí, viene producido por la alteración de la topografía de la zona, hace que las aguas de la lluvia de las escorrentías no tengan límite, no tengan su límite natural y acaben perjudicando gravemente a la residencia, a las viviendas, a la propiedad privada, al Mar Menor, pero también, en definitiva, a la vida digna de las personas. Es intolerable que en las fechas que estamos, en las que muy probablemente los episodios de lluvias que vamos a recibir en breve por la época vuelvan a provocar nuevas inundaciones y no se haya tomado ni una sola medida por parte del Gobierno regional. La moción que hoy estamos debatiendo, en concreto en dos aspectos, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Cuando hace referencia a qué medidas ha tomado el Gobierno regional en este asunto, ¿qué se ha hecho hasta ahora? ¿Qué contacto han tenido con los vecinos? Nos consta que ninguno. Según los hechos, la Asociación de Vecinos Mar de Cristal y de Camping Villa Caravaning presentaron una denuncia en Fiscalía en mayo del 2015 contra la comunidad autónoma, contra el ayuntamiento y contra la confederación y contra los propietarios de las parcelas del polígono 32, como ya bien se ha dicho aquí, por cuatro delitos: medio ambiente, ordenación del territorio, contra el patrimonio y la usurpación de aguas. Es decir, no estamos ante una cuestión menor. Finalmente, el fiscal abre diligencias en abril de este mismo año y presenta una querella en el juzgado de Cartagena por vertido de la actividad agrícola en Mar de Cristal y Playa Honda. Solicita fianza por daños morales y físicos a los vecinos. Es decir, no estará. La situación tiene la suficiente entidad como para que ahora mismo estemos debatiéndola aquí y seamos responsables también en su votación. Ciertamente, la denuncia de la Fiscalía apunta a personas físicas concretas y empresas propietarias de la finca, pero también es cierto que la Administración regional ha mirado hacia otro lado en este tema y en todo lo relativo al Mar Menor. Y en este sentido, no solo lo digo yo, lo hizo el presidente de la CROEN en unas declaraciones en prensa. La Administración regional miró para otro lado durante más de 20 años. No hay que olvidar que el fiscal solicita la ratificación pericial de la Consejería para esclarecer la responsabilidad. Algo tendrá que decir el Gobierno regional entonces. Tampoco nos olvidamos del Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Consejería, de obligado cumplimiento y sujeto a fiscalización por parte de Agricultura. ¿Lo han hecho? No lo sabemos.
Como siempre, el Gobierno regional pretenderá desviar el foco de su mala gestión en otro responsable, que en este caso, si son los propietarios y la justicia así lo determinan, tendrán que responder. Pero hay que recordar también algún detalle. La Comisaría de Aguas, en diciembre del 2015, responde al escrito de la Asociación de los Vecinos y establece precisamente que la causa de las inundaciones es la gran alteración de la topografía de la zona y que por no favor, sabe vaya si cuenta con los permisos de la comunidad autónoma o con el ayuntamiento. A todo esto tendríamos que desarrollar, ya se ha dicho aquí, todo el procedimiento que han llevado los vecinos. Finalmente, solo quiero acabar diciendo, Podemos presentó una moción aquí en la cual proponíamos un plan de sostenibilidad del regadío intensivo mediante una buena contabilidad del área regada y una auditoría detallada de su estado e implicaciones ambientales. Esta moción no se pudo debatir, por lo tanto, sigue ahí nuestra propuesta que presentaremos en breve. Solamente quiero terminar con una cosa muy brevemente. En vez de lo que nosotros propusimos, instar al Gobierno regional a que instara a la Confederación Hidrográfica a abrir una investigación sobre estos regadíos que afectan a esta zona en la que estamos hoy debatiendo, lejos de eso, nos encontramos recientemente con una noticia en prensa donde nos enseñan este mapa. Un mapa en el que lo que se pretende después del 2011, la Confederación decide abrir un expediente, por favor, señora Jiménez, para legalizar unos regadíos que no estaban legalizados. Pues bien, lejos de solucionar el problema de las inundaciones, volvemos a lo de siempre. Y ante esta situación que nosotros consideramos inadmisible, el Gobierno regional no se ha pronunciado. No sabemos a qué espera y no sabemos cuál es la respuesta que va a dar, porque esto, sin lugar a dudas, va a ocasionar graves problemas a los vecinos en el futuro. Esperemos la responsabilidad de la Consejería, que últimamente brilla por su ausencia. Muchas gracias. Gracias, señora Jiménez Casalduero. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señora presidenta, señorías, público asistente, al cual agradecemos desde nuestro grupo parlamentario la implicación que ha tenido la sociedad civil, las aportaciones realizadas al trabajo de estos grupos o de nuestros grupos parlamentarios y su trabajo en el día a día y en la vigilancia constante de lo que se está haciendo y los desmanes que se están cometiendo sobre el Mar Menor. Señorías, como ya se ha indicado en esta tribuna, esta moción se debate tarde, ya que fue presentada en el mes de febrero y, como seguramente el diputado del Grupo Parlamentario Popular, las acciones que se le indican en la misma ya se han iniciado e incluso alguna pues ya se da hasta por concluida. Pero no es malo recordarle al Gobierno de nuestra región de Murcia que debe continuar los trabajos y terminarlos, porque los diputados de los grupos de la oposición sabemos que tienen mala memoria, ya que son muchas las mociones aprobadas en esta Asamblea, incluso por unanimidad, y que no se han llevado a cabo. Por otra parte, ¿qué les vamos a decir que no lo hayamos dicho antes sobre el ITI, que parecía la panacea para solucionar todos los males del Mar Menor? Eso sí, como indicaban en su enmienda a la totalidad, no aceptada por la mesa de esta Cámara, y nosotros también le decimos que, bueno, no se aceptó la nuestra, pero siempre hemos aceptado lo dicho por los letrados de esta Cámara, pues bueno, lo hemos sujetado a esa disciplina en cuanto a los dictámenes de los letrados. Se descolgaban en unos presupuestos participativos que serán como los puestos en marcha este verano, con las famosas preguntas sobre la pasarela norte de la Manga, el paseo marítimo, un carril bici, por ejemplo. Señorías, desde Ciudadanos no tenemos más remedio que decirles que eso está muy bien para otras cosas, pero para el resto que nos ocupa nos parece claramente una dejación de funciones del Gobierno y un traspaso de responsabilidades a los ciudadanos. Los problemas del Mar Menor, sus soluciones tienen que ser técnicas, aportadas por especialistas en la materia, y no dejarse llevar de repente por impulsos democráticos en los cuales participa una pequeña parte de la población, como han sido las propuestas antes mencionadas.
en las que, según se ha leído, han participado unas 3.000 personas frente a los más de 300.000 habitantes de los municipios costeros y los muchos más visitantes recibidos durante la temporada estival. Y con ello se pretende reivindicar que lo solicitado es una demanda de la sociedad civil. Señorías, seamos serios en estos puntos. Señores del Gobierno, cumplan con su trabajo. Dejen que sea una mesa de trabajo de técnicos los que aporten las soluciones. Y ustedes preocúpense de llevar a cabo estas soluciones con las dotaciones presupuestarias adecuadas y las negociaciones con los sectores implicados. Pero no evadan su responsabilidad y hagan dejación de funciones. Dejación de funciones que, como se ha hecho hasta ahora con las actuaciones llevadas durante años, hasta hace unos 8 años los usos agrícolas de la ribera sur del Mar Menor eran de secano, hoy se han convertido en regadío y con los problemas aquí apuntados de la canalización y drenaje de las aguas, que no han tenido en consideración las poblaciones existentes por debajo de ellas. Algunos de los informes realizados o inspecciones o no se han tenido en cuenta tampoco o no se han realizado las medidas correctoras propuestas. En la Rambla del Albujón, igualmente, durante años se ha obviado informes y se han realizado inspecciones y no se han establecido las debidas correcciones. Por favor, actuemos con sentido común, con la suficiente celeridad y tengamos en cuenta la sostenibilidad de la laguna y su entorno, haciendo congeniar crecimiento económico derivado de nuestra agricultura, la pesca, sector turístico, deportes náuticos, etcétera, con la conservación de la misma. Señorías, trabajemos todos en esta misma dirección y salvemos el Mar Menor. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Fernández. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cano Molina. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, vaya desde aquí nuestro más sentido homenaje y nuestro más profundo pesar por la pérdida de don José Manuel Claver, un referente en la historia de la región de Murcia. Ejemplo para todos, fiel a sus principios y valores, reivindicativo y leal, luchador incansable, que entregó buena parte de su vida a luchar por el agua. Y si la presidenta lo tiene a bien, me gustaría proponer a la mesa que esta Cámara, en la reanudación del pleno, es decir, esta tarde, guarde un minuto de silencio para honrar su memoria. Señorías, en el día de hoy he tenido conocimiento de la no aceptación, de la no admisión, por parte de la mesa, de mi enmienda a la totalidad. Entendemos que debería haber sido admitida al encontrarnos en un nuevo año legislativo y al instar al Gobierno de la región a la elaboración y aprobación de un plan de recuperación del Mar Menor que garantice su preservación en el futuro, con una inversión de choque inicial en 2017 a través de presupuestos participativos. Dicho plan incorporará las actuaciones destinadas a su regeneración, la mejora de sus infraestructuras y las medidas de apoyo a la actividad turística en su entorno, financiadas por la inversión territorial integrada para el Mar Menor. La Asamblea Regional expresa también su apoyo para acabar definitivamente con los vertidos de la laguna en el marco del Plan de Actuación para la Protección y Mejora del Mar Menor, así como desarrollar una ley integral para la protección del Mar Menor, que incluirá en su regulación el Consejo del Mar Menor y los instrumentos de intervención. Creo que la mesa, que esto es lo que había que hacer, pero la mesa ha decidido no admitir esta enmienda. Y frente a esto, nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, hemos presentado recursos de reconsideración. Sorprendentemente, este debate se celebra en contra y con antecedentes de lo sucedido antes aquí en esta Asamblea, con el debate de otras mociones, concretamente un recurso de reconsideración a una moción del sector agroalimentario del Grupo Podemos. Este debate creemos
que está adulterado y que es alegar, porque se nos está hurtando la posibilidad de enriquecer el debate con nuestras aportaciones. Por lo tanto, mi grupo no va a participar de esta pantomima, y más tratándose de un tema tan importante. No vamos a participar de esta votación mientras tanto, en tanto en cuanto no se ha resuelto este recurso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cano. Turno final para el proponente de la moción, señor Guillermo Ninso. Bien, en primer lugar quería agradecer el tono y la sensibilidad con que han tratado este tema los grupos parlamentarios de Podemos y de Ciudadanos, y lamento no hacer lo mismo con el Grupo Parlamentario Popular. Señores del Partido Popular, señoras y señoras, han demostrado ustedes su falta de voluntad política para resolver el problema del Mar Menor. Incluso somos muchos los que pensamos que han sido los cómplices del deterioro de la laguna por su ineficacia y por su pasividad y por permitir actuaciones que jamás debieran haberse permitido en el Mar Menor y en todo su entorno. Yo creo que lo primero que deberían ustedes hacer es pedir perdón por su irresponsabilidad a ese 1,5 millón de murcianos que constituimos la Comunidad Autónoma de Murcia, y a partir de ahí ponerse a trabajar. Tal vez entonces, señorías, ustedes empezarían a tener algún tipo de credibilidad. Ahora intentan hacer ver a la sociedad de que ahora llegan ustedes impolutos de responsabilidad a salvar al Mar Menor, casi al toque de trompetas y clarines, pretendiendo que la gente de estas tierras adoremos al gran salvador Pedro Antonio Sánchez. Debieran haber aplicado soluciones ya para evitar que se reproduzcan de nuevo las inundaciones a las que hace referencia esta moción. Los vecinos debieran tener a estas alturas del mes de septiembre la tranquilidad de que sus viviendas y sus establecimientos se encuentran a salvo. Los turistas debieran tener la seguridad de que puedan regresar la temporada que viene y pasar sus vacaciones de nuevo en esta magnífica zona. Pero eso porque los responsables políticos hayan tomado algún tipo de actuación. Las personas que viven de la actividad turística debieran desechar la preocupación porque su modo de vida y sus empleos estuvieran asegurados para las próximas temporadas. Deben ustedes resolver el grave problema existente en la zona a la que se refiere esta moción, pero deben hacerlo ustedes desde el origen. No salvaguardando la posición de las grandes empresas agrícolas que esquilman nuestros recursos y cuyo lema es exclusivamente cuanto más beneficios mejor, sino ponerse del lado de los débiles, de quienes tienen que soportar su menosprecio. Pero es que el informe de diligencias de investigación de la Fiscalía, que ha presentado la Fiscalía de Medio Ambiente al Juzgado de Instrucción de Cartagena, es demoledor. La Fiscalía especifica, entre otras muchas cosas, que todo lo que se ha construido por estas empresas, sin licencia alguna, ha sido sobre un suelo catalogado como no urbanizable, inadecuado para el desarrollo urbano, y por tanto, las obras no pueden ser legalizadas. Y además dice, como hemos comentado en mi intervención anterior, y también la portavoz de Podemos, que lo que se ha tolerado en esta zona constituye 4 delitos medioambientales contra el territorio, etcétera, etcétera. Señorías, nuestra propuesta consiste en actuar, como digo, sobre el origen, recuperar la situación inicial antes de que estas empresas llegaran y arrasaran con todo lo que les estorbaba y adaptaran el suelo a sus necesidades, sin que nadie inexplicablemente les dijera que en esta región, que en la región de Murcia, hay cosas que no se pueden hacer. A nuestro juicio, esta zona comprendida entre el litoral del Mar Menor y la vía rápida de La Manga habría de calificarse como suelo de protección especial ambiental. Se trata de impedir que cualquier actividad que se genere en el ámbito tan sensible como este entre en contradicción con la protección del Mar Menor y con la vida de las personas. Por favor, vaya terminando.
Termino. Muchas gracias, señor Guillamón. Procedemos, por lo tanto, a la votación de la moción. ¿Votos a favor? 23. ¿Votos en contra? 0. ¿Abstenciones? Muy bien, 0 abstenciones. Turno de explicación de voto. Pasamos, por lo tanto, al punto 3. Pasamos, por lo tanto, al punto 3 del orden del día.